mismos que estamos repartiendo con pequeños pea fruit, en zonas alejadas donde tal vez se está sintiendo un poco más la carencia de las necesidades, entregar de manera directa más a niños. La policía, en coordinación con la empresa de embutidos Paladín, llegaron a zonas alejadas de la ciudad de Sucre para entregar a los niños un sándwich de mortadela y su refresco. El objetivo, llevar un poco de alegría a los pequeños, que son los más afectados por la cuarentena total que vive el país. Colaborar estos 700 unidades de mortadela para repartir a los niños pobres, con coordinación de la policía y de los subtenientes Vázquez, subtenientes Oroz, estamos queriendo colaborar para repartir a todos los gente más necesitada. Esta iniciativa será replicada también por el Día del Niño, que es el 12 de abril. Si bien no se puede realizar concentraciones de gente, se quiere por lo menos entregar un refrigerio o un juguete que pueda alegrar a los más pequeños de los hogares más necesitados de la capital. Algo para el Día del Niño, no olvidarnos, un pequeño refrigerio, preparar un pequeño canastón y ver igual de igual manera llegar a los lugares más alejados.